Hola, hoy tenemos el enorme gusto de contar en esta rúbrica en Tell Me More About You con Fanny Merino, quien es una entusiasta periodista, quien además ha formado en la Administración de Empresas. Se ha formado en la Universidad Autónoma de Barcelona, así como en la Université de Paris, en la Leuven School of Management y en la Universidad Libre de Bruselas, donde completó su formación con un máster en Ciencia Política. Bueno, además de todo eso, Fanny ha vivido experiencias en prácticas en diversas entidades como medios de comunicación, por ejemplo, La Vanguardia, en el Banco Santander, en la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo. Y además de todo eso, pues suma una experiencia de prácticas muy, muy interesante como Communication and Political Assistant en la delegación de la Unión Europea, ni más ni menos que en Camboya, de la que hoy nos va a hablar. Bueno, Fanny, muchísimas gracias por animarte hoy a estar aquí con nosotros y compartir un ratito de tu tiempo. Nada, gracias a ti, hola a todos y nada, gracias a ti por invitarme. La verdad es que creo que es una iniciativa súper, súper guay para los jóvenes porque a mí en el pasado me hubiera gustado tener la oportunidad de escuchar experiencias de gente que hubiera hecho prácticas en la Unión Europea o que simplemente hubiera hecho prácticas en el extranjero y poder haber aprendido de ello, la verdad. Así que nada, gracias a ti. Nada, es un placer, entra dentro de esta dinámica como entidad de empresariado social que somos, de intentar democratizar el acceso a la función pública europea, porque yo me acuerdo cuando estaba en Bélgica que pues para mí era muy sencillo porque tenía gente de todos lados, pues gente que había hecho las prácticas en la Comisión, en el Parlamento, en el Consejo, y siempre había pues gente a la que preguntarle. Y sin embargo, me retrotraía el tiempo en la universidad en la que casi no sabía nada sobre la Unión Europea y muchísimo menos que existían todas las prácticas. Así que de esta manera, pues bueno, creemos que está muy bien el poder contar con gente como tú, que altruistamente pues decide compartir un ratito de su tiempo y le da las claves a las personas que están del otro lado. Pues al final es como tener ese amigo que nos gustaría a todos tener, que ha hecho un poco de todo, ¿no? Y que nos cuenta esos pequeños trucos para tener éxito. Así que nada, el agradecimiento, Fanny, es todo nuestro. Sí, está claro y sobre todo también acercar lo que comentabas, las instituciones europeas a los jóvenes, porque yo durante mucho tiempo lo vi muy lejos, muy difícil de acceder y al final, bueno, es lo que comentabas en otras entrevistas con otros jóvenes que también han hecho prácticas, que al final somos gente normal que hemos conseguido entrar y que al final es con el objetivo un poco, ¿no?, de acercar esas instituciones a los jóvenes y que no lo vean imposible, porque yo también me he creído en algún momento en mi vida de que era imposible entrar, ¿sabes? Pues sí, es muy necesario desmitificar todos esos mitos y de hecho tú ya me vas a desmitificar de buenas a primeras casi el primero de ellos, que es lo del background académico y profesional. Y como hemos dicho, tú vienes del ámbito del periodismo y vienes también del ámbito de la administración y dirección de empresas y sin embargo estás en la Unión Europea. Cuéntanos, Sí. ¿qué es lo que a ti te apasiona en tu día a día? ¿Por qué eres una persona normal, ¿no? Por así decirlo, y qué llevó a una persona con tu background a interesarse por la Unión Europea? Bueno, os voy a explicar un poco mi background porque yo creo que explicando un poco lo que he hecho se va a entender muchísimo mejor. Yo empecé a estudiar periodismo porque desde pequeña la comunicación y escribir era lo que siempre me había entusiasmado y lo tuve muy claro. Entonces empecé a estudiar periodismo. Sí que es verdad que al final me considero como una persona muy curiosa, no con diferentes intereses, ¿no? Entonces también empecé a estudiar en 2011, empecé la carrera en un momento de crisis económica. Y tal y como estaba el periodismo, decidí empezar otra carrera que en ese caso fue ADE, un poco para ampliar horizontes, también obviamente porque me interesaba la economía, pero bueno, también con un poco con el fin de tener luego más salidas. Entonces ya desde el principio me considero como es una persona con diferentes intereses y muy curiosa. Cuando acabé estas dos carreras, había hecho previamente Erasmus con cada una de ellas. Primero estuve en París con periodismo y luego en Bélgica haciendo un Erasmus con ADE. Tenía muy claro que me quería ir al extranjero a trabajar, que quería tener experiencia profesional internacional. Y entonces tuve la oportunidad con una beca que se llama Eurodice, que también es muy interesante, de irme a Bruselas. Entonces yo en ese momento prioricé el hecho de irme al extranjero. Pero tuve la gran suerte de ir a trabajar al Banco Santander y más concretamente al Departamento de Public Affairs, es decir, de Asuntos Públicos del Banco Santander ahí en la Unión Europea.
Entonces, Bueno. durante ese periodo de prácticas, que en un inicio fueron 6 meses, aunque luego me contrataron durante 3 meses más, mis tareas estaban relacionadas con todo el ámbito de la Unión Europea. Al final hacíamos seguimiento a todas las iniciativas y políticas de la Unión Europea que podía tener un impacto en el sector financiero, y parte de mi trabajo era seguir reuniones del Eurogrupo, Bueno. del Ecofin, asistir a eventos europeos, seguimiento de think tanks, todo lo que estaba envuelto en la burbuja europea. Qué guay. Entonces, esos fueron mis inicios, digamos, en el mundo europeo, de la Unión Europea. Y entonces a partir de ahí me empecé a interesar en política sobre todo y en Unión Europea. Entonces decidí quedarme allí en Bruselas, donde estuve primero en Acció, que Acció es la agencia de internacionalización de empresas de la Generalitat de Cataluña, donde también hacía algunas tareas relacionadas con la Unión Europea y con ese mundillo. Y luego también tuve la suerte de hacer unas prácticas como has dicho, en la Cámara de Comercio de España en Bélgica. Y durante ese tiempo decidí también hacer un máster en Ciencias Políticas, ahí en la Universidad Libre de Bruselas, donde también toqué diferentes subjects de la Unión Europea. Entonces, todo viene un poco Está ligado relacionado, sí. con pinzas, ¿no? Yo al final creo que, más allá de tener diferentes intereses, creo que los sueños de hoy no tienen por qué ser los de mañana. Entonces al final vas evolucionando y bueno, en cada momento vas queriendo una cosa determinada. Entonces yo en ese momento, cuando estuve esos 2 años en Bruselas, pues me quise focalizar mucho en la Unión Europea y todo esto. Jolín, qué bien. Creo que es una clave, has dado una clave muy importante y que creo que hasta ahora en las entrevistas no había tocado, que es la de no obsesionarnos con lo que va a estar ahí en no sé cuántos, ya no años, sino meses, porque al final la vida son pequeñas cosas y es lo que hasta cierto punto va a determinar tus pasos. Y cuando esos pasos que, cuando tienes un objetivo muy firme y decides cambiarlo en un momento dado, es porque viene algo que es más importante. Y en mi experiencia suele ser algo que es incluso, que acaba siendo bueno. Incluso si es malo, acaba también por ser bueno. Así que... Exacto. Sí, yo luego también me caracterizo por ser una persona que vivo muy el día a día, no voy improvisando, entonces nunca tampoco he tenido un plan de vida muy marcado en mi vida y de decir, ahora voy a hacer esto porque quiero acabar aquí. Entonces eso al final me ha ayudado a dejarme llevar por el camino, por la vida, que creo que también es importante, y ya tener objetivos, pero más en el corto medio plazo, la verdad. Y no pensando muy, muy a largo plazo. Es muy interesante. Ya aprovechando lo que has dicho, has hablado de una beca que tuviste en un momento dado. ¿Nos podrías hablar un poquito más de esa beca para saber Sí, más o menos en qué os consiste? cuento. Se llama Beca Eurodisea o Eurodisea y es una beca donde participan de diferentes regiones de Europa. Digo regiones porque eso es importante señalarlo, porque solo, por ejemplo, en España solo participa la región de Cataluña, la región de Valencia y la región de Murcia. Es decir, que si eres de País Vasco, de Madrid, en principio no puedes participar en esta beca. Entonces, de la misma manera, hay otras regiones en Europa, como en este caso la región de Bruselas y la región de Valonia. Y también hay otras regiones en Francia, en Italia, si no me equivoco, bueno, un poco por toda Europa. Entonces yo descubrí este programa porque soy muy friki de las becas, al final me lo conozco todo. Tenía un claro objetivo que era marcharme salir de Barcelona una vez hubiera acabado mis estudios. Encontré esta beca y bueno, normalmente aquí en Cataluña lo gestiona el SOC, que es el Servei d'Ocupació de Cataluña. Imagino que en cada región es el servicio de ocupación que lo gestiona. Entonces es un procedimiento muy fácil, tienes una primera entrevista con ellos, donde pasas un primer filtro y luego simplemente tienes que escoger 3 o 4 plazas que hayas visto en la web que te puedan interesar. Yo en el momento en el que quise irme, las plazas más interesantes, o sea, las experiencias laborales más interesantes estaban en Bruselas, entonces puse el foco allí. Y entre ellas había la opción de ir al Banco Santander. Entonces, como yo también venía de ADE, pues me pareció interesante irme para allí, pero con una empresa como era el Banco Santander.
Entonces, lo guay de estas prácticas es que te dan el alojamiento. O sea, ellos mismos te pagan el alojamiento y te lo dan, no te lo tienes que buscar. Aparte de ello, te dan una beca de en el caso de Bruselas, unos 500 euros, pero a sabiendas de que ya no tienes que pagar ni agua, ni luz, ni internet. Y luego la empresa se encarga de pagarte el transporte y de pagarte también lo que serían las comidas. Es decir, a mí, por ejemplo, el Banco Santander, por cada día me daban X dinero en concepto de comidas. Entonces al final estaba muy bien porque tenías el alojamiento pagado más esa beca que te permitía vivir perfectamente. Y luego también la organización te pagaba un curso de idiomas, que en este caso tenía que ser de francés o de neerlandés porque estábamos en Bélgica. La verdad es que es una oportunidad muy, muy, muy interesante para irse fuera. Creo, si no recuerdo mal, no hay límite de edad porque yo me fui, yo tendría unos 20. 2 o 23, quizá, no recuerdo Joven, bien. qué Y bien. pensaba que sería de las más grandes, porque claro, yo al haber hecho dos carreras acabé más tarde. Y luego llegué allí y había gente de 30 años haciendo estas prácticas. Así que la verdad es que es muy guay, conoces a gente un poco de toda Europa, tenía muchos amigos de Portugal, sobre todo, y también había mucha, mucha gente española. Y la verdad es que es unas prácticas que recomiendo muchísimo. Me lo dice. Porque al final además cada uno se va a una empresa diferente, es decir, no es que estemos todos juntos en una empresa, cada uno está en una empresa, pero luego obviamente nos conocemos todos y nos juntamos. Jolín, qué bien. Este tipo de experiencias, la verdad, que son estupendas. Los jóvenes de 30 años es lo que tenemos, que nos apuntamos un poco a todo lo que Estoy surge. camino y me han dicho que siempre hay becas, así que... Está bien. De todas maneras, estas becas, como estabas diciendo, Fanny, son para estas regiones en concreto, pero la gente lo que tiene que hacer es irse a los servicios de juventud de sus comunidades autónomas, porque me consta que hay oportunidades muy interesantes en todas las comunidades autónomas españolas. Y muchas veces el problema es el acceso a la información, que hay mogollón de oportunidades y el problema es que no sabemos discernir muy bien pues qué oportunidad es la que mejor se adapta a nosotros, o ni siquiera hay veces que ni siquiera sabemos si existen o no existen. Entonces lo mejor es moverse y bueno, y tú como especialista en becas, no, como podemos decir, lo sabes mejor que nadie. No, sí, es verdad que ahí hay un... De hecho, yo muchas veces pienso que ahí hay un nicho de mercado por explotar y que muchas veces he pensado de que me gustaría de alguna manera, igual que tu organización, ¿no? De alguna manera, no sé, ya sea creando, muchas veces lo he pensado, creándome un canal en YouTube y explicando mis diferentes experiencias en diferentes becas, porque es verdad que al final hay muchas oportunidades que no se conocen y realmente o te dedicas un poco a rastrear todo como yo he hecho en los últimos años. Porque me encanta hacer eso, me encanta descubrir becas, o realmente es que no se conocen. Pero sí que tienes razón, sé que en este caso lo dice, solo es de determinadas regiones, pero conozco que muchísimas comunidades autónomas, como ahora el País Vasco, tienen becas muy, muy potentes para marchar al extranjero, como son las 20, si no me equivoco. Y sé que, bueno, ya te digo, en diferentes regiones hay muchos tipos de becas y de oportunidades para salir, porque cuando estuve en la Cámara de Comercio también había gente que venía pues, de Castilla-La Mancha con becas. Es decir, hay becas en todos lados, ahí tienes razón, y simplemente hay que informarse y buscar. Sí, además la mayoría de ellos financiadas, bueno, el 99,9% financiadas con fondos europeos, porque normalmente lo que suele hacer es que en los planes de acción de cada una de las comunidades autónomas que envían pues para poder recibir fondos en determinadas partidas, pues ya sea, pues por ejemplo, para empleo juvenil o para actividades relacionadas con el ámbito de la juventud, bueno, pues básicamente reciben los fondos las comunidades autónomas y después ellos crean programas específicos y eso hace pues que al final haya una constelación de programas dependiendo de las comunidades autónomas. Y hay veces que eso es un poco lo que cuesta más rastrear, ¿no? Porque si dijesen empleo exterior para toda España, bueno, pues todos los jóvenes sabrían que tendrían esto. Pero bueno, esto hace que también pues haya que buscar un poquito más y también, bueno, pues tiene esa parte que no es del todo positiva para el común de la sociedad, pero sí para las personas individualmente, que es que normalmente tienes mucha menos competencia. Bueno, disculpa que me haya ido por aquí un poco, pero me No, no, pareció gracias súper por importante. abordar estos temas, no, no.
Pues sí, yo básicamente por lo que quería tener esta conversación con Fanny hoy, por lo cual pues la invitamos para participar en Tell Me More About You, es porque hace unos meses, bueno, por otras circunstancias, conocí a Fanny. Fanny en ese momento estaba en Camboya, hicimos una, no sé si te acuerdas, Fanny, Sí. hicimos un Skype así un poco complicado con un ventilador que había por ahí encima, porque hacía un calor terrible. Y esto básicamente se debía a que Fanny estaba en una delegación de la Unión Europea en el exterior. Y bueno, básicamente por hacer una pequeña contextualización, entre la multitud, yo diría casi constelación de organismos administrativos que componen la Unión Europea, se encuentra el Servicio Europeo de Acción Exterior, que tiene además un estatuto jurídico un poco extraño porque no se enmarca dentro de una institución, sino que es una especie de órgano autónomo dependiente. Bueno, es un poco complicado a nivel estructural, pero eso no es lo que nos interesa aquí. Lo que nos interesa es que básicamente es el servicio diplomático de la Unión Europea. Y es un servicio al que tenemos al frente, además, a un insigne europeísta, como es Josep Borrell. Y entre las Exacto. funciones del SEA está la actividad diplomática que la Unión Europea realiza a través de justamente sus oficinas de delegación, que están presentes en todas las partes del mundo. En ellas se representan a la Unión Europea en el país en cuestión y se fomentan relaciones políticas o comerciales. Tú realizaste las prácticas, como habíamos dicho, la delegación de la Unión Europea en Camboya. ¿Qué nos dirías que hace una delegación en su día a día? ¿Cómo nos describirías qué es una delegación? Bueno, yo creo que lo has explicado bastante bien. Al final, las delegaciones de la Unión Europea cuelgan directamente del European External Action Service, que no deja de ser la agencia diplomática de la Unión Europea. Entonces, al final tienen delegaciones por todo el mundo y al final es una delegación hace un poco la misma función que una embajada, ¿no? Es decir, es como si fuera la embajada de la Unión Europea. Al final representa a la Unión Europea, representa sus valores y su cultura y hace un poco de enlace entre el país donde se está y con el gobierno de ese país, ¿no? Y la delegación. En el caso de Camboya, gran parte del trabajo que se hace en la delegación tiene que ver en materia de cooperación. Al final, como muchos sabréis, Camboya es un país muy, muy pobre, donde el salario medio es en torno a los $100. Entonces, en la delegación de Camboya, el departamento más grande es el de cooperación. Entonces, trabajan al final con dos proyectos financiados por la Unión Europea en diversas temáticas, ya sea educación, human rights, pesca, agricultura. Luego está el Departamento de Política y Comunicación, que era donde yo estaba. En ese departamento, al final, pues lo que se pretende es, de alguna manera, es tener más lazos, pues esos políticos con el gobierno. Durante mi periodo de prácticas, lo que había era, se estaba negociando el Everything But Arms, el EBA que se llama, que son unos acuerdos comerciales preferenciales que tenía la Unión Europea con Camboya, donde Camboya podía exportar sin tener ningún tipo de impuestos. Y todo esto se ha tenido que ver otra vez porque el problema es que Camboya no cumple, digamos, con la normativa de derechos humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, durante los meses que yo estuve ahí, a nivel político se estuvo negociando todo esto y al final la Unión Europea, en febrero de 2019, si no me equivoco, retiró parcialmente este acuerdo comercial con Camboya. Luego también lo que se intenta desde la delegación es transmitir un poco la cultura y los valores de la Unión Europea. Por lo tanto, se organizan pues diferentes eventos, como ahora el Festival de Cine Europeo, donde los camboyanos pueden ver películas europeas. Al final, también la misión de la delegación es un poco coordinar las embajadas de los Estados miembros. Ahí en Camboya, por ejemplo, al final no hay muchísimas embajadas de los Estados miembros, quizás hay 5 o 6 en Estados miembros. Allí con embajadas, por ejemplo, España no tiene embajada en Camboya y de hecho la embajada más grande es la de Francia porque Francia fue colonia de Camboya. Entonces, el objetivo un poco también de la delegación es coordinar a los Estados miembros
Entonces se hacen muchas reuniones conjuntamente a nivel político, a nivel de organización de eventos, porque muchos eventos están organizados pues juntamente la Unión Europea con pues, la Embajada Francesa o l'Institut Français o Meta House, que es el centro cultural que tienen los alemanes, etcétera. Entonces, un poco el trabajo en Camboya sobre todo se dividiría en cooperación, en político y más comunicación, cultura, eventos, más o menos. ¿Y cuánta gente había del equipo del Servicio Europeo de Acción Exterior allí en la delegación de Camboya? ¿Que fueran europeos Bueno, o total? en general, a lo mejor casi podemos distinguir de. Sí, en general, ahora mismo no se sabría decir. Igual como mucho 100 o sí que sé que no eran unas delegaciones más grandes, que era más bien tampoco las más pequeñas, pero bueno, que no era una delegación súper grande como debe tener en otros países. Y luego te diría que un 50-50 a nivel de personas europeas y personas camboyanas que trabajaran ahí en la delegación, más o menos. Existe un periodo de prácticas disponible para estar en delegaciones, que de hecho fue lo que hizo Fanny, y de esta manera poder desarrollar un periodo de prácticas en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Y te quería preguntar cómo es ese proceso para postularse como candidata a estas prácticas. Sí, en primer lugar, el proceso para las delegaciones difiere mucho de las típicas prácticas que normalmente suelen conocer más, que son como las del Parlamento o las de la Comisión, que normalmente abren un periodo para inscribirse y para hacer la solicitud y ya está muy marcado y siempre es el mismo. Ahí en las delegaciones, la gente que esté interesada puede entrar en la web del European External Action Service y si va al apartado de Jobs, creo que es. Les saldrán todas las prácticas que están ahora mismo disponibles. Entonces, cada delegación tiene la libertad de que cuando necesita a un trainee, a una persona en prácticas, lo publica y entonces cada proceso, o sea, a nivel de timings, cada delegación tiene su proceso. Entonces, eso lo tienen que mirar en la página web, verán las vacantes que ahora mismo, por ejemplo, están disponibles. Y verán que, por ejemplo, en el caso de Camboya, si ahora mismo publican una vacante, pues hay un deadline que hay que cumplir para enviar el currículum y todos los documentos que te piden. Entonces, el primer paso sería este, el de enviar un CV en formato Europass. Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante decir que hay que leerse bien lo que piden. Para cumplir con ellos, porque ese es el primer paso. Porque yo ya una vez estando dentro, hicimos algún proceso de vacante para trainee y al final te llegan muchos emails sin cumplir lo que se pedía. Y quieras o no, eso ya es un primer filtro, Pues porque sí. si estás pidiendo un CV Europass y ya no te están enviando en Europass o te están pidiendo una serie de cosas que no estás enviando. Quieras o no, eso para el que lo recibe y es un primer filtro. Entonces, muy importante eso, fijarse bien en lo que te pide. Entonces, normalmente eso, hay que hacer un CV en Europass, formato Europass, y una cover letter. Y luego también, si no me equivoco mal, te pide enviar los diplomas, bueno, para ver que realmente estás graduado y que todo lo que pones allí se cumple. Entonces, el siguiente paso sería que se ponen en contacto contigo, la delegación misma, en algunos casos para hacer una entrevista y en algunos casos para hacer un test escrito, ¿vale? Ese fue mi caso para la delegación de Camboya. Primero me hicieron hacer un test escrito, o sea, me preseleccionaron y tuve que hacer un test escrito. El test consistía en que me enviaron un vídeo de Federica Mogherini, que fue era la presidenta, la comisaria antes que Josep Borrell, y yo a partir de ese vídeo tenía que hacer un resumen escrito de su speech, digamos, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que quieren ver es que sabes, uno, escribir en inglés y luego también que sabes escribir a nivel de saber sintetizar, saber estructurar, etcétera. Esto, perdona que te pregunte aquí, que te corte, ¿es para un puesto en general de prácticas o era un puesto que estaba más bien dirigido a un perfil de comunicación? No, o sea, era la plaza de prácticas. No porque fuera de comunicación. Que sí que es verdad que en mi plaza yo estaba en la sección política, pero estaba más dirigida a comunicación. Pero no, es una prueba que hacen
varias delegaciones, aunque no todas. Por eso te digo que en este sentido las delegaciones también son un poco más independientes a nivel de proceso, porque sé que hay algunas como Camboya que en este caso te hacen un writing test, pero por ejemplo hice una entrevista, hice otro proceso de selección con China y en China solo me hicieron una entrevista, no hubo este paso intermedio de hacer un writing test. Pero sé que en Camboya sí, y luego una vez que me cogen en Camboya, también me preseleccionaron de Tailandia, porque yo envié a todas las delegaciones, y en Tailandia también te pedían un writing test, ¿vale? Uh-huh. Entonces, como un paso intermedio que a veces hacen o a veces no. Porque también, uh-huh, o sea, normalmente hay muchas plazas para las secciones de política, y en política también hay que escribir bastante, a nivel hay que hacer reports, informes, entonces bueno, les interesa que esta parte más a nivel comunicativa esté. ¿Has hablado con otros trainees también? Y normalmente este es un proceso que esté más o menos homologado de enviar algún tipo de vídeo y tener que sintetizarlo, tener que... ¿O es algo que crees que era más del ámbito de la delegación de Camboya? No lo he contrastado con otras personas. La persona, gracias a la que yo conocí esto, ella también hizo prácticas antes que yo en China y creo que ella en su caso también solo tuvo una entrevista. Así que creo que realmente depende mucho de la delegación. Claro, obviamente la gente que yo he conocido que ha hecho prácticas eran las chicas que yo me encontré en la delegación o que vinieron después de mí, entonces ellas obviamente han tenido la misma experiencia que yo. Uh-huh. Pero no conozco las experiencias de otras personas que hayan estado en otras delegaciones. El paso final sería, pues obviamente, la entrevista, que por lo general me atrevería a decir que son bastante sencillas, te suelen hacer entre 3 o 4 preguntas que son muy marcadas y por lo que sé son las mismas preguntas que hacen a todos los candidatos, ¿vale? Y si no recuerdo mal, a mí creo que me preguntaron pues un poco que explicara lo que había hecho, lo que podía aportar y también un poco qué conocía de la situación política en Camboya. Es muy importante, yo creo, esto lo voy a subrayar, que si por ejemplo estás aplicando para la delegación de Camboya, en la cover letter de alguna manera mostrar por qué tienes interés en Camboya, en resaltar por qué quieres ser ahí, porque muchas veces se recibían cover letters donde ni siquiera se nombraba Camboya y obviamente eso es un primer paso para que te descarten, porque quieren ver que más allá de que obviamente quieres realizar una experiencia así internacional, por qué mostrar un poco por qué quieres ir a ese país o por qué te puede interesar. Entonces yo, por ejemplo, obviamente tampoco es que tuviera un interés particular en Camboya, porque al final apliqué a muchas delegaciones, pero es intentar cada vez mostrar por qué te gustaría ir a ese país y no a otro. Entonces eso lo recalco porque cuando yo estuve ya dentro de la delegación y fuimos parte de procesos de selección de otros becarios, se tenía mucho en cuenta esto, el por qué quieres ir ahí a Camboya. Entonces fue una de las preguntas que me hicieron a nivel de la entrevista. Pero bueno, la verdad es que la entrevista fue bastante light. Y también te comento, te puedo comentar eso, que hice otra entrevista para China, que luego allí no me cogieron, pero en este caso la entrevista también fue bastante sencilla y me hicieron, si no recuerdo mal, 3 o 4 preguntas. Lo que yo creo que en esa época puse un poco más nerviosa, entonces bueno, me costó más. Pero las entrevistas no suelen ser muy complicadas. Bueno, qué bien. ¿Y después ya te confirman? Entonces luego ya te confirman y hay una serie de pasos antes, digamos, de firmar el contrato o bueno, ahí que son, por ejemplo, que tienes que ir al médico y que te haga, bueno, un certificado conforme estás bien para irte a este país. Luego el seguro, porque ellos te dan una beca, pero tú tienes que ir con un seguro médico, entonces antes de irte necesitan ver que tú estás asegurado y bueno, a nivel de vacunas también, bueno, que te tienes que vacunar y tal. Yo la verdad es que para Camboya se supone que las vacunas obligatorias ya las tenía puestas, entonces solo me puse una vacuna. Pero bueno, hay como una serie de pasos intermedios
Obviamente que si te vas a la comisión, pues seguramente no harás, pero en este caso, vete a un país como Camboya, que está fuera de Europa, pues que sí que hay que Claro. cumplir. Jolín, qué interesante. ¿Y por cuánto tiempo son estas prácticas? Normalmente suelen ser de 6 meses, pero conozco gente como mi compañera que te comentaba que estuve en China, que solo hizo unas prácticas de 3 meses. Pero por lo general son 6. Lo que creo que tú, si quieres, lo puedes modificar, pero bueno, por lo general son 6, como serían la comisión o el parlamento. Jolín, qué interesante. ¿Y son remuneradas? Sí, son remuneradas. Obviamente en cada país te dan un dinero diferente. Obviamente no te van a dar, perdón, lo mismo en Camboya que en Estados Unidos, pero es un dinero que te ayuda a vivir. Obviamente no hacerte rico, pero que te ayuda a sufragar tus gastos. Si no me equivoco mal, en Bruselas suelen pagar unos 1.300 en las prácticas, que con eso en Bruselas puedes, pues eso, sobrevivir. Y en Camboya me pagaban 600 euros. Pero como ahí la moneda es el dólar, pues eran unos 660. Y eso me daba para pagar justo todo, para pagar alojamiento, comida, etcétera. Porque a pesar de que es un país muy pobre, hay como dos mercados paralelos, ¿no? Y también al tener el dólar, todo lo que es para los expats está muy, muy hinchado a nivel de precios. Entonces, para un expat vivir ahí no es tan barato como la gente se cree. Pero bueno, eso me daba para vivir. Simplemente que luego, pues, los viajes que hice, ¿no? Un poco por ahí, estuve en Bali, en Vietnam, pues eso me lo tuve que sufragar yo de mis ahorros, obviamente, porque no daba para tanto la beca. No hay servicio europeo de delegación exterior en Bali, por ahí al que podamos Sí, directamente. en Indonesia sí, pero en Yakarta. Ah, Yakarta, es, Lo que es en Bali, no, pero sí. No, no, realmente tienen por todo el mundo, porque yo en mi delegación coincidí con una Junior Professional Delegation, que eso también es algo muy interesante que tiene el Servicio Europeo Exterior, que es un programa de 2 años ya para gente un poco más, o sea, junior, pero bueno, que tienen más experiencia. Y esta chica en concreto había hecho las prácticas. ¿En dónde era? En alguna isla de estas del Pacífico, qué en Fiji, maravilla. perdón, en Oh, Fiji. en Había hecho serio. las prácticas en Fiji, entonces realmente están en casi todos los países, Qué maravilla. Yo me apunto a esas. Si alguien me dice dónde hay que firmar, sí. yo sigo preparando las opus desde allí, que no hay problema. Bueno, Sí. pues nada, pues muchísimas gracias por contar todas estas cosas. Quería hacerte una pregunta más en relación con los aspectos generales de esta convocatoria de prácticas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, y es si estas prácticas están reservadas a un perfil concreto de relaciones internacionales, de algo relacionado más con periodismo, con ADE o algo así, o en general cualquier persona con cualquier perfil puede optar a ellas. Normalmente, en esto que te explicaba, de que si entran, bueno, si la gente entra en la página web del European External Action Service y mira en jobs las oportunidades que hay, en cada delegación les pondrán más o menos qué perfil buscan. Yo creo que por lo general, relaciones internacionales, políticas y todo relacionado con comunicación es lo que más se busca. Pero perfiles como Economía ADE también pueden valer muchas veces, porque muchas veces hacen prácticas para el departamento de Trade, de Comercio, simplemente que en el caso de Camboya no hay realmente un departamento de Trade, pero en otras delegaciones sí lo hay. Entonces es verdad que yo creo que, a ver, que muchos perfiles pueden tener cabida en este tipo de prácticas, pero te voy a decir que por lo general y por lo que yo también he visto con las compañeras que yo estuve, relaciones internacionales, políticas y comunicación está muy buscado, también porque por lo que veo muchas veces, claro, también hay un departamento de comunicación, que en el caso de Camboya, el departamento de comunicación y política van juntos, entonces también les interesa gente que esté formada en comunicación para llevar redes sociales, toda la organización de eventos que puedan haber, toda esta parte. O sea que esos son los perfiles, yo creo, más buscados. Bueno, y ahora llega la pregunta, que es, ¿cómo reaccionaste cuando te enteraste que ibas a estar en Camboya? Que supongo que ahí es
Pues Un shock grande. sí, la verdad es que era lo que yo iba buscando. Yo tenía muchas ganas de tener una experiencia fuera de Europa, porque es verdad que me había movido mucho y había tenido diferentes experiencias a nivel de, pues, Erasmus o de trabajar o de hacer voluntariados por Europa, pero no había salido nunca de Europa. O sea, de viaje sí, pero quiero decir, no con una experiencia más larga, pues, de un mes. Y entonces tenía muy claro que quería irme fuera de Europa. Entonces, ese era como mi deseo. Pero es verdad que cuando lo cumples, sí da mucho shock, porque yo al final, pues eso, nunca había vivido, ¿no?, tan lejos, y no es lo mismo estar en Bruselas, que si te pasa cualquier cosa, tus padres en 2 horas están, que en Camboya, que realmente está en la otra punta del mundo. O sea, es así. Entonces, es verdad que hubo un periodo de muchos nervios, porque también en ese momento estaba en Bruselas trabajando, pero acabando el trabajo de final de grado. Luego, por otro lado, tenía que preparar todo mi viaje a Camboya. No tenía tiempo de pasar por Barcelona. Bueno, a nivel logístico también era todo un poco complicado, y la verdad es que sí que me entró un poco el miedo. Y me entró el miedo de incluso decir a último momento, no voy. Gracias a Dios tengo una madre que siempre me anima a tirar para adelante y me conoce. Siempre me entran los nervios antes de hacer una experiencia afuera, y luego siempre me va genial, me lo paso súper bien y me adapto súper bien. Y este fue el caso. Tenía mucho miedo de salir, o sea, de irme tan lejos. Pensaba qué voy a hacer allí. Mi inglés tampoco es que fuera un proficiency, también tenía un poco de miedo por la lengua. Bueno, muchos miedos e inseguridades que me vine en ese momento. Pero luego, en cuanto cogí el avión, se me pasó todo, llegué allí y la verdad es que me adapté fenomenal. Obviamente es muy, muy, muy diferente, pero bueno, es una oportunidad genial y no me arrepiento para nada de haberla vivido y de haber hecho eso, la verdad. Qué guay, me puedo imaginar. He vivido alguna experiencia similar y sé que muchas veces esto dices, qué guay, me voy no sé dónde, y después llegas a tu cama, miras así hacia el techo y dices, joder, ¿dónde me ¿Dónde me estoy he metido? metiendo? Sí. Pero bueno, ¿te ayudaron a la hora de buscar alojamiento? ¿Había alguna forma o fue algo que tú buscaste un No, poco es la verdad vida? que, bueno, ellos antes de llegar ahí me pasaron como, no sabría decir, como un documento, ¿no?, que se suele rular entre los interns, donde te explican, pues, muchísimas cosas, desde cómo encontrar alojamiento hasta cosas del país, bueno, muchísimas cosas. Entonces, yo ya iba con un poco de información de más o menos lo que tenía que hacer. Te recomendaban, pues, seguir algunos grupos de Facebook donde los expats que están allí buscan piso, y de alguna manera ya desde aquí agendar visitas a pisos, para que una vez llegaras allí todo fuera un poco más rápido. Y de hecho hice eso. Yo durante la primera semana estuve en un hostel, me pagué un hostel cerca de la delegación, y durante los primeros días pues iba a visitar a pisos, y hasta que finalmente encontré uno que me encantó, y hasta ahí me mudé. O sea Qué que guay. realmente estuve una semana, no mucho más, en el hostel. Pero bueno, esa parte de alojamiento tal tienes que buscar tú. Pero bueno, también te ayuda a espabilarte Pues y sí. ya va bien. Sí. Qué guay. ¿Y cómo fue tu primer día de la delegación? Porque supongo que llegar allí, mirar la puerta y ver, uff. Pues mi primer día me acuerdo que me habían agendado reuniones con los head of de cada departamento, ¿no? Con el jefe de cooperación, con el de administración, con el de contratos, bueno, con el que iba a ser mi jefe, con el de política. Luego, es verdad que también el jefe de administración me hizo como una reunión sobre seguridad en el país, ¿no? Todo lo que te comentaba, que es verdad que a nivel de seguridad hay mucho protocolo. Y otros temas como, por ejemplo, no sé, como el dengue. Ahí es muy, muy, muy común coger el dengue. Entonces, pues me acuerdo que me enseñó los tipos de mosquito que era el dengue, para yo tenerlos un poco identificados. Bueno, más eso de información general, de seguridad, etcétera. Y entonces me acuerdo que ese mismo día me fui a comer con la becaria que iba a sustituir. Bueno, tampoco la iba a sustituir porque ella estaba más en política y estudié más en comunicación, que era una chica francesa. Me fui con ella y Shanti, que Shanti era un chico camboyano que era como el secretario de nuestro jefe. Y no me acuerdo que nos fuimos a comer los tres en un puesto típico de ahí, de Camboya, comer fideos.
La verdad es que me acogieron muy, muy bien, entonces Sí. me sentí muy tranquila desde el minuto uno. Y luego es verdad que también pues, hay muchísimos europeos y el miedo que yo tenía con el inglés hacia el idioma, es verdad que la lengua de trabajo siempre fue el inglés, pero muchísimos europeos hablaban francés. Muchísimos europeos, aunque no fueran franceses, sabían francés. Entonces, por ejemplo, con mi jefe era italiano, pero hablaba francés perfectamente, entonces con él hablaba en francés, o bueno, con el jefe de administración también era sueco, pero hablaba francés. Eso también me ayudó un poco a estar como más tranquila, saber que tenía dos lenguas para comunicarme, no solo el inglés, pero también el francés. Cuando te incorporaste ya a la dinámica plena del día a día en la delegación, ¿cuáles eran las funciones que hacías como intern? Pues el Departamento de Política y Comunicación es muy, muy pequeño, ¿no? Está el jefe de política, luego la press officer, que es la que lleva todo el tema de comunicación. Y luego estaba Shanti, que era el secretario de mi jefe. Entonces, cuando entré yo, había una otra becaria, entonces ella estaba más en la parte de política y yo entré un poco para reforzar todo lo que era comunicación y para ayudar a la press officer, porque además ella es camboyana, entonces a nivel de inglés también cojeaba mucho y mi jefe quería a alguien que pudiera ayudarla también con el tema del inglés, porque obviamente cuando trabajas en comunicación es importante. Entonces, todas mis tareas están relacionadas con comunicación, pues desde realizar notas de prensa hasta crear contenido para la web o para las redes sociales que tenían, como Facebook, mucha organización de eventos que se hacían desde la delegación o que se hacían desde la delegación con otras embajadas. Y un poco todo lo que estuviera relacionado con comunicación. Luego también recuerdo que en los últimos meses hice una estrategia para Twitter, porque uno de los objetivos de mi jefe era abrir una cuenta de Twitter, entonces hice una estrategia de Twitter, entonces estuve en la parte más de comunicación, hacer clippings, es decir, recoger recortes de prensa donde la Unión Europea apareciera, etcétera. Bueno, ya sabéis que desde IEPSO una de nuestras máximas es intentar contribuir a democratizar el acceso a las instituciones de la Unión Europea. Y entonces, Fanny, me gustaría preguntarte si tienes algún consejo que permita maximizar las opciones de éxito en el proceso de solicitar estas prácticas en delegaciones. A ver, yo creo que obviamente el factor suerte en la vida y en todo es muy importante, entonces no te voy a engañar que creo que en todo relacionado con las instituciones el hecho de poder hacer prácticas, por lo que he visto, es factor suerte, porque muchas veces yo intenté entrar tanto en la comisión como en el parlamento y bueno, jamás lo conseguí y muchas veces pues investigando veía perfiles que al final yo decía, joder, sintiéndolo mucho, digo, pero en plan, no es que esa persona tenga más que yo. Entonces creo que sí que realmente a veces hay que estar en el momento adecuado, pero si algo aconsejo en general para cualquier persona que quiera hacer prácticas en la Unión Europea, pero también para el futuro, es ser muy perseverante. Creo que es una de mis características. Cuando quiero algo, voy a por ello. Y yo en el caso de las prácticas en European External Action Service tenía muy claro que quería hacer eso y me dediqué durante varios meses a aplicar a diferentes delegaciones. Y conozco gente de mi entorno que igual aplicó una vez o dos y al recibir negativa ella jamás lo intentó. Entonces creo que es muy importante ser perseverante y que cuando quieres algo lucharlo porque al final acaba llegando. Y eso lo extrapolo también a nivel profesional. Yo hoy en día en la empresa en la que estoy, en Llorente y Cuenca, he entrado porque he sido muy perseverante, tenía muy claro que quería entrar allí, hice una candidatura espontánea, estuve en un proceso de selección, no pudo ser porque cogieron a una becaria y lo he intentado hasta que he podido entrar. Entonces creo que ser perseverante hoy en día es muy, muy importante. Y luego, en el caso de las prácticas en las delegaciones, creo que es muy, muy importante el hecho de haber salido fuera. Es decir, si ven un perfil, por ejemplo, que llega de España y nunca ha salido de España, difícilmente te van a coger. Necesitan ver gente que, aunque no haya salido, yo hasta ese momento no había tenido experiencias fuera de Europa, pero necesitan ver que has hecho Erasmus, que has trabajado un poco fuera, que has hecho voluntariados. Necesitan ver que te has movido, porque obviamente necesitan una persona que al final te vas a ir a otra punta del mundo, necesitan que te adaptes y que en una semana no vuelvas a tu casa llorando, ¿no? Entonces creo que es importante
También la vertiente de si quieres hacer unas prácticas en las delegaciones, la parte de adaptabilidad, muy, muy importante. También hay que aprender a relativizar, ¿no? Yo siempre hago esto, cuando tengo mucho miedo de empezar una experiencia, pienso, bueno, ¿qué pa si sale mal, ¿qué pasa? En plan, siempre tienes también la oportunidad de volverte, ¿no? Entonces, es el mecanismo que yo tengo a mí, para mí misma para no ir con presión, es decir, vamos a intentarlo. Que no sale bien, pues te vuelves, no pasa nada. Gracias a Dios siempre me ha salido bien, siempre me ha adaptado bien y al final simplemente son las inseguridades que tenemos nosotros mismos dentro que nos bloquean en determinados momentos, pero que luego hay que seguir porque estamos preparados para hacerlo. Tal cual, tal cual. Es una cuestión de empoderamiento. Todos tenemos nuestras fragilidades y es necesario pues dar ese pasito al frente. Bueno, Sí. Fanny, no te quiero robar muchísimo tiempo más. Esta rúbrica de Tell Me More About You, la verdad es que está teniendo muchos seguidores y la gente le está gustando mucho. Y yo me siento a veces en la responsabilidad, cuando hablo así para un amplio número de personas, de que tenemos la posibilidad de contribuir a la mejora de procesos positivos de la vida de muchas personas. Y me ha ocurrido así cuando trabajaba en el ámbito de la Dirección General de Comunicación, cuando contaba becas y cuando contaba pues oportunidades que había y demás. Me acuerdo que años después venía la gente, me agradecía muchísimo haber contribuido de ese modo. Bueno, pues yo te quiero hacer partícipe de esta oportunidad, Fanny, y quiero preguntarte dos cosas concretamente. El primero es, ¿cuál es el mejor consejo que crees que te han dado? Y el segundo, preguntarte si te gustaría dar algún consejo a aquellas personas que están pensando en encaminar sus perspectivas profesionales hacia la Unión Europea. Vale, pues no sé si es un consejo lo que me han dado, pero yo durante mis prácticas en el Banco Santander tenía un jefe que es un crack, que se llama, bueno, se llama pobre Antonio García del Riego, era el director de Public Affairs y bueno, de todo el tema de la Unión Europea del Banco Santander ahí en Bruselas. Y aparte de que de este señor aprendí muchísimo, una de las cosas que aprendí es que teníamos en la pared una fórmula que, bueno, mucha gente conocerá, es la de V, valor es igual a habilidades más conocimientos por actitud. Es decir, que las habilidades y los conocimientos suman, pero lo que realmente multiplica y es importante es la actitud. Y creo que eso a nivel laboral, pero también personal, es uno de los mayores consejos que me han podido dar, porque yo, por ejemplo, cuando llegué al Banco Santander, quizá mis funciones eran de un perfil mucho más de ciencias políticas o incluso de derecho, y yo hasta aquel entonces no había hecho nada, no tenía ni idea. Aprendí muchísimo y creo que en parte fue por mi actitud y luego se me valoró porque luego me contrataron durante 3 meses. Entonces creo que es verdad que la actitud es una de las cosas más importantes en la vida, a nivel laboral, pero también personal. Y luego el consejo que yo daría, aparte de la actitud, es lo que te comentaba antes, sobre todo ser perseverante e intentar las cosas. Es decir, no hundirte porque una vez no has entrado en las prácticas de la comisión. Yo estuve intentando varias veces entrar en el Parlamento y la comisión, no la conseguí. También no obsesionarse con una cosa, creo que es importante. Hay muchas vías, como tú dices, hay muchas prácticas en diferentes agencias de la Unión Europea que no son tan conocidas. Entonces, no obsesionarse con una cosa, mirar el gran abanico de oportunidades que tenemos, pero sobre todo ser perseverante y si quieres algo, lucharlo porque al final va a salir, es así, al final todo sale bien y a mí todas las experiencias que he tenido en mi vida al final me han demostrado, cuando he querido algo lo he luchado y al final siempre me ha salido, entonces bueno, hay que creer en uno mismo y en lo que uno puede conseguir. Concuerdo totalmente y te agradezco muchísimo la reflexión. Seguro que las personas que lo están escuchando ahora, pues también empatizan mucho con todo ese proceso y también lo llevan a término. Bueno, Fanny, Vale. muchísimas gracias.